La tarea de la semana, bueno, hemos hablado mucho acerca de la importancia de las feromonas, ¿no? Estas que nosotros mismos siempre estamos secretando y que sabemos que está como en el sudor fresco de nosotros y que, por supuesto, esta es como una señal que mandas y que lo emites hacia todos lados, ¿no? Pero que aquellas personas con las que eres compatibles o con quien tienes una relación, por supuesto, que las percibe y se siente más atraído o atraída a ti. Esta parte es mucho, muy interesante, ¿no? Hoy les vamos a proponer que disfruten de sus feromonas naturales y esta tarea va a ser de toda una semana, ¿no? Lamentablemente nosotros con los perfumes, con los geles, con los desodorantes, con todos estos productos químicos, perfumamos nuestro cuerpo y muchas veces matamos nuestro propio aroma que de por sí es delicioso, es exquisito y bueno, efectivamente no todos los aromas te pueden gustar, pero precisamente tiene que ver esto con el arte de la atracción. Hoy te queremos proponer que dures toda una semana sin utilizar estos artículos aromatizantes. Eso no significa que no te bañes, o sea, solamente bañate, pues no sé, con lo que llaman jabón neutro, ¿no? Con cuestiones que no tengan con aroma, que trates de no utilizar desodorante, que uses cremas sin olor o que si puedes omitirlas. Y esto va a ir permitiendo que tu cuerpo pueda ir generando su propio aroma. Después podrás reconocer este aroma natural en tu pareja y, por supuesto, esto puede ser algo que los lleve a compenetrarse mucho porque hay una parte interesante de reconocer, ¿no? Finalmente, sí tenemos una parte maravillosa, gracias a Dios, animal en nosotros que nos hace responder a todos estos estímulos. Entonces, si tú ayudas a que se mantenga esa naturalidad de tu cuerpo, pues puedes recibir algunas sorpresas muy agradables. ¿Qué te parece en esa tarea de la semana? No, yo paso. Yo paso. ¿Pasas? Yo paso. Fíjate que... Yo paso. Me parece muy importante que tú pases porque yo también pensé pasar, ¿no? Ya somos dos. No, fíjate, esta parte es interesante. Y más después de que te aventaste la carrera en bicicleta. No. Y luego ahí te va con el sexo oral, mamacita. El sudor y aquel... No. Perdóname, yo paso. Pero no se va a saltar el baño. Nada más no va a utilizar jaboncitos perfumados. Bueno. Pasas. Fíjate que yo sinceramente lo voy a decir. Yo estoy en duda. Yo realmente estoy en duda porque... Depende. Para mí es muy importante, importante la higiene, ¿no? Uh-huh. Pero también me llama la atención saber cómo huele la persona. O sea, sí, es que no sabemos realmente. Su esencia real. Porque si tú a mí me preguntas, no, es que un perfume de hombre, o sea, yo puedo ir por la vida así en los centros comerciales y de repente pasa un hombre. ¿Verdad que sí? ¿Dónde? No sé quién, pero sí. Ese olor es así como, ¿dónde? Sí. Y entonces, a mí las lociones de hombre me pueden como enloquecer. Sí, a mí todos los aromas y todos los aromas negativos es como, no, neta, no quiero, ¿no? Pero no sé, ahora me da la curiosidad de saber realmente cómo es que olemos naturalmente. Entonces, bueno, si a ti también te da la curiosidad, lo peor que puedes hacer es que digas, mi amor... Vamos Báñate. A comprar un perfume. No, pero... Fíjate que con este perfume me vuelves loca. Acabo de comprar un jabón delicioso. ¿Quieres que lo vayamos a probar? Sí, ¿no? Sí. Se meten a bañar, digo, no pasa nada. Finalmente, una cosa más divertida que platicar y por supuesto que estamos esperando tus comentarios. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.